buenos días. Bueno, a esta hora ya hay un poquito más de afluencia de usuarios aquí en la estación de Labrador, ubicada en el norte de Quito. En este momento precisamente acaba de llegar uno de los trenes desde Quitumbe, desde el sur de la ciudad. Quiero que ustedes observen también la llegada de los pasajeros. En este momento ya está partiendo el tren, ha dejado a los pasajeros en esta la estación de Labrador. Vamos a ver si podemos conversar también con algunos de ellos. Muy buenos días, estamos en vivo para Teleamazonas. Coméntenos, ¿desde dónde viene usted? ¿Cómo le pareció el viaje en metro? Desde Solanda vengo y es espectacular. Son 24 minutos y bueno, yo creo que más que adquirir un pasaje para transporte público, lo que compramos es tiempo. Así es, sin duda la reducción de tiempo es bastante grande. Muchísimas gracias. Quiero que ustedes vean la llegada de más usuarios. Vamos a hablar también con uno de los usuarios que está aquí. Amigo, muy buenos días. Coméntenos, ¿cómo le ha parecido este viaje en Metro de Quito? Sabe, fantástico, internacional, como cualquier sitio del mundo. Yo estoy fascinado como ecuatoriano y como chagra de acá de Quito, que he venido hace 45 años a vivir acá. ¿Desde dónde vino usted el día de hoy? Desde la Carolina, he venido acá a Labrador. ¿Cuánto se hizo? Yo creo que unos 4 o 6 minutos, yo no tomé el tiempo, estoy emocionado mirando toda la infraestructura. ¿Y antes, por ejemplo, en transporte público en superficie, cuánto se hacía o en vehículo? Uy, a esta hora ya toda la congestión de la ciudad, increíble, ya no se puede. Tal vez, no sé si 15, 20 minutos, el tiempo se ha cortado mucho. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, cabe destacar que los usuarios únicamente deben validar su ingreso cuando entran en las estaciones. Sin embargo, cuando ya salen, únicamente deben acercarse a los validadores y las puertas automáticamente se abren. Quiero recordarles que esta operación gratuita será hasta las 10 de la mañana de hoy, miércoles. Empezó el día de ayer, continúa el día de hoy. Sin embargo, mañana jueves se cierran las 15 estaciones. Esto para realizar las adecuaciones, culminar con los últimos detalles, previo al inicio de la operación comercial del Metro de Quito prevista para el día viernes desde las 5:30 de la mañana. También quiero recordarles que desde las 10 de la mañana estarán entregando la tarjeta Ciudad. Ustedes pueden solicitarla de forma gratuita, esta tarjeta, en todas las taquillas de las 15 estaciones que estarán habilitadas desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nosotros ya contamos con nuestra tarjeta Ciudad. Al momento son alrededor de 13.000 usuarios los que cuentan ya con esta tarjeta. Así que, ¿qué espera usted? Sin duda esto le va a facilitar muchísimo ingresar al Metro de Quito. Esa es la información que les tenemos a esta hora. Continúo con ustedes, compañeras en estudio, que nos tienen más noticias. Amigos, muy buenos días. Buenos días, Steffi. Gracias por tu reporte. Y es